Varias partes del muro se habían caído. No hubiese sido muy buena idea saltar al otro lado del muro. Por sí misma, la fregona no iba a engañar a nadie. Varias partes del un casque y un palo, siempre útil. Espero que esto funcione. ¿Estás preparado? ¡Qué nervios! ¡Ya! ¡Oh, no! Me había librado de recibir un tiro, pero no me sentía afortunado. Tenía que conseguir distraer de nuevo al tirador. Esta vez estaba solo. Con un fantasma del pasado que me miraba con odio. La fuente derruida no me serviría demasiado como cobertura. La cabra no se comería a Trevor. Necesitaba la galleta para Trevor. Mira lo que tengo para ti, amiguita. No te importa que te mueva un poco la rueda, ¿verdad? Claro que no. ¡No, no, no! Los disparos provenían del interior de la casa. Llamadme acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. Bueno, en aquel momento parecía buena idea. No merecía la pena intentar eso. Tenía la sensación de estar viviendo un déjà vu. Nunca me llevé bien con las cabras. El coche estaba lleno de agujeros de bala. El árbol era muy robusto y no podría agitarlo para tirar las manzanas. ¡Oh, no! ¡Oh! El árbol era una gran cobertura contra el tirador. Llamadme acaparador. El árbol era una... Detrás del coche había una montaña de viejas botellas de coñac. Había un montón de manzanas sobre una sábana. Estaba lejos de la cabra. El coche estaba lleno. ¡Oh, vaya! Oh. Oye, eso es mío. La cabra se había comido el duro trabajo de Hobbs. ¡Oh, vaya! ¡Ah!
Las manzanas estaban magulladas. ¡Bonita! ¡Míralo! Tenía fe en que ahora la cabra fuese más amistosa. No te importa que te mueva un poco la rueda, ¿verdad? Claro que no. ¡No, no, no! El árbol era una gran Vamos, cómete esto, chica. La cabra no alcanzaba las manzanas. Vamos, cómete esto, chica. La cabra no alcanzaba las manzanas. ¡Oh, vaya! Esto te va a encantar. Había distraído a la cabra, pero no iba a tardar mucho en comerse esa manzana. Ahora la cabra tenía un montón de manzanas para comer. Le lancé mi última manzana. La cabra no me quitaba el ojo de encima ni mientras comía. No iba a conseguir. El coche llevaba mucho tiempo abandonado. ¡Ah! Había cegado al tirador. Tenía que darme prisa. No piense que no puedo verlo, señor. Como se mueva un solo centímetro, le disparo. ¡No se mueva! Tan solo iba a coger... ¡Que no se mueva! Era un carillón hecho con latas viejas. Señor, por favor, sea quien sea, no dispare. No voy armado. Mejor. De ese modo me será más fácil dispararle. Me llamo George Stobart. Soy un amigo. Yo no tengo amigos. Bueno, eso no me sorprende. Tan solo quiero echar un vistazo dentro del castell. No lo creo. Ha venido aquí a matar al señor Marqués. ¿El señor Marqués? ¿Está vivo? ¡Pero él nos conoce! No me va a engañar así como así. ¡Lárguese antes de que lo mate!
El señor Marqués me conoce, lo juro. Reconozco una mentira en cuanto la oigo. ¡Lárguese o disparo! ¡Espere! Tengo información importante. ¡Buste! ¡Vingue a mí! ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Prueba a decirlo, a ver qué pasa. Ah, bueno, esto... Soy George Stoddard. Vengo en son de paz. ¡No muevas las manos! ¿Te importaría bajar eso? He tenido un día horrible. ¿No te entiendes con las armas? No, ni con las cabras. Tengo moratones en sitios que... Bueno, ya sabes, en sitios. Pues lárgate. Verás, estamos buscando algo. Pues ve a buscarlo en otra parte. Ayudamos a un hombre llamado Marqués en París. Es mi padre. Era obvio que había heredado su carácter. ¿Tu padre? Es amigo nuestro. ¿Y por qué iba a creerte? Demuéstramelo. Mira esta foto. Es antigua. ¿Y qué? Tengo el medallón de tu padre. Así que también robas, ¿eh? Seguimos el rastro de su cuadro, La Maledicción. Mira. ¿Dónde lo has encontrado? En Londres. Vale. Será mejor que vengas conmigo. Pero nada de tonterías, ¿estamos? Vaya, hablas igual que mi amiga Nico. ¿Nico? ¿Qué tal todo, Ramón? ¿Quién anda ahí? Un estadounidense loco. Tranquilo, Eva se ocupará de él. Papá... Esta gente quiere hablar contigo. Eva, acordamos disparar a los intrusos, nada más verlos. ¿Ustedes? ¿Cómo me han encontrado? No ha sido fácil, señor. Creíamos que había muerto. Se equivocaron. Parece que te han traído algo, papá. Puede ser... ¡Por fin! ¡La Maledicción! Señor Marqués, parece que la Maledicción vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Pues sí. Toda la vida esperando este momento. Pero... ¿Algo interesante? El cuadro... Tiene algo diferente. La cara que hay en medio... La que tiene el símbolo de la tábula Veritatis. ¿Cómo puedes saber lo de la tábula? Me lo contó un cura. Dijo que era obra del diablo. Bah, curas. Todos ellos son unos mentirosos. ¿En serio? Este cura dijo que la tábula era un instrumento para despertar el mal. Idiota. ¿Quién querría despertar el mal? Pero quiere encontrar la tábula, ¿no? Sí. Porque es un tesoro gnóstico. Es especial. Y mi deber es mantenerla a salvo. Estaba seguro de que Marqués no me estaba diciendo toda la verdad. ¿Y ahora? Debo descifrar el cuadro y encontrar la tábula. Antes de morir, mi madre me dijo que al volver a colgar el cuadro aquí, su significado sería evidente. Y así se revelaría el camino hacia la tábula. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está la tábula? No lo sé. La sala ha cambiado. ¿Había algo diferente en la habitación entonces? No. Sí. No lo sé. Tiene que ayudarme. ¿Pero cómo? No soy gnóstico. Señor, debe hacerlo, porque los rusos vendrán pronto. ¿Sabe lo del Castel d'Alsace? Me temo, señor, que en París... Le desvelé demasiado a su compañero. Ah, bueno, entonces será mejor que resolvamos esto. Y rápido. Iré a vigilar. Dispara a todo lo que se mueva. Vale, Nico. ¿Y ahora qué? Intenta descubrir por qué el cuadro tiene que estar en esta sala. Iré a ver si Eva sabe algo.
Creía que Marqués tenía las respuestas, aunque no lo supiese. Era una vidriera con forma circular. Era un escudo que tenía símbolos heráldicos pintados. El pergamino debajo del escudo decía Girona. El pergamino debajo del escudo decía Puigcerdà. El pergamino debajo del escudo decía El Pont de Suert. El pergamino debajo del escudo decía Tremp. Los árboles tallados se parecían notablemente a los de las notas de Simeón. El pergamino debajo del escudo decía Figueras. El pergamino debajo del escudo decía Olot. En la estantería había un montón de libros antiguos. El pergamino debajo del escudo decía Báscara. El pergamino debajo del escudo decía Rosas. En la estantería había un montón de libros antiguos. El pergamino debajo del escudo decía Lloret de Mar. Había un trozo de piedra en el suelo. Parecía ser una estatua descartada. Entre los escombros se podían ver casquillos de bala. ¿Qué diablos habría pasado allí? La puerta estaba cerrada. Tendría que acercarme más para hacer eso. La maledicción volvía a estar en su lugar. Pero, ¿y las pistas? Eso no tendría ni... La figura de piedra verde estaba descalza y llevaba un sombrero. Era la parte inferior de una estatua verde descalza. La foto era de la familia de Marqués. El cuadro tenía todas las respuestas. La Torre de Santos nos había llevado al castel. Me preguntaba a dónde nos llevarían las otras pistas. La figura del hombre joven era como la que había en el frontal de la chimenea. No podía ser una coincidencia. La figura juvenil sostenía un orbe brillante azul. La figura con barba era parecida a la de la chimenea del salón. Me pregunté si estarían relacionadas. El orbe en la mano del anciano brillaba con una luz verde. Dentro del círculo se veía la puerta de un castillo. No sabía qué significaba. Dentro del círculo había varias casas. Era una ciudad o un pueblo. Era una torre de almas atormentadas. Parecían los condenados.
era la figura de un sacerdote, pero con cabeza de perro. La figura señalaba un círculo sobre él. Dentro del círculo había lo que parecía un pueblo próspero. Parecía que el sacerdote tenía un candado en la boca. Señalaba el círculo que tenía debajo. Dentro del círculo había una torre. ¿Tal vez indicaba un lugar? Un rostro lleno de cicatrices me miraba desde el interior del Uroboros. Hobbes debió de sacar la imagen a la luz cuando restauraba el cuadro. ¿Pero qué significaba? ¿Y qué relación tenía con la Tabula Veritatis? Era un castillo de santos. Castel dels Sants, en catalán. Era un Uroboros dorado, parecía antiguo. No merecía la pena intentar eso. No había combustible para encender la chimenea. Tan solo había polvo y arañas. El pasillo estaba descuidado y lleno de escombros. Entre los escombros se podían ver casquillos. Parecía que aquella zona del castell había sufrido daños. El final del pasillo estaba bloqueado por los escombros. Una puerta doble bloqueaba el paso. Era un montón que solo se podría describir como cosas. En medio de aquel caos había una caja de coñac. ¿Señor Marqués? ¿Señor Stobart? Si queremos encontrar la tábula... ¿Sí? Vamos a necesitar su ayuda. Por supuesto. Es decir, debe ser sincero con nosotros. Bah, ¿cuándo no he sido sincero? ¿Entonces Eva es su hija? Fue un regalo de Dios, aunque tardío. Algún día encontrará en su corazón un sitio para el gnosticismo, estoy seguro. Cuando era pequeño, me pasaba horas aquí de pie, observándolo. ¿Quién era ese misterioso pintor? ¿El serpiente? ¿Y qué significa eso de la maledicio? ¿La maldición? Se lo pregunté a mi padre, pero me dijo que fuese paciente. Dijo que algún día lo entendería todo. ¿Es una de las fotografías de Nico del Robo? Sí, ella me la dio. ¿Y usted escribió estas notas en ella? Sí, intentaba resolver parte del cuadro. ¿Resolver? Nunca he sabido lo que ocultaba esa parte de la maledicio.
En la fotografía que tiene de mi familia, faltaba esa parte del cuadro. Pero en cuanto vi la Torre de Santos, supe que tenía que venir. Igual que usted, señor. ¿Cuándo vino aquí por última vez? El día en que... cuando mataron a mi padre. ¿Por qué nos ha traído aquí el cuadro? Como ya he dicho, porque solo en esta sala sus pistas se harán evidentes. ¿Por qué importa la tábula Veritatis a los gnósticos? Es un objeto de inmenso poder. Mis ancestros la mantuvieron a salvo durante siglos. La trajeron a Cataluña hace mucho, al ser exiliados. En cada generación, solo un gnóstico conoce su lugar exacto. Mi padre, Xavier, fue el último en conocerlo. Sabía que acechaban fuerzas oscuras, pero yo era demasiado joven para conocer el secreto. Así que pidió que pintase la Maledicio, donde ocultó pistas para descubrir el paradero de la tábula. ¿Y ustedes son los buenos? El bien y el mal no significan nada. Solo queremos mantener el equilibrio y mantener la tábula alejada de quienes desean usarla en su propio beneficio. Creo que esto es suyo. ¿Mi medallón? ¿Dónde lo ha encontrado? Estaba en el apartamento del vecino de Nico. ¿No quiere recuperarlo? No. Quédeselo, por ahora. Tiene un significado y un propósito. Quizá pueda averiguar cuál. Vale, pero avíseme si lo quiere alguna vez. Eche un vistazo a este boceto. Es el rostro de la Maledicio. Lo dibujó el hombre que restauró el cuadro. Entonces conocía la tábula Veritatis. ¿Qué otros secretos descubrió? No lo sé, pero ahora está muerto. Mejor así. Cuantos menos conozcan los secretos de la Maledicio, mejor. ¿Este es usted con su padre y su madre? Exacto. En este mismo edificio, hace muchos años. El padre Simeón, el cura dominico, llevaba estos papeles cuando lo mataron. ¿Y? ¿No le interesan nada? No me interesan ni los curas ni sus papeles, señor. Señor, ¿consigue descifrar algo en el cuadro? La Torre de Santos, claro está. Sabía que era el castel. Y los santos propiamente dichos son gnósticos. ¿Ve a la mujer de rojo? ¿La que ha marcado en la foto? Es María Magdalena. La adoramos por ser la mejor discípula de Cristo. Del resto, no tengo ni idea. El símbolo de la cara, obviamente, es la tábula. ¿Pero los elementos que la rodean? Ni idea. ¿Qué pasó en París? Pensábamos que había muerto. Vino un hombre al apartamento. Buscaba a Collard. Dijo algo de un cuadro robado que pertenecía a un ruso. Lógicamente le dije que el verdadero dueño era yo. Lógicamente. Luego solo recuerdo que un matón me ató a una silla y amenazaba con dispararme. Así que le hablé del castel y mientras llamaba a su jefe, lo golpeé con un perro de porcelana. ¿No se esperaba que le fuese a dar tanta guerra? ¿Pero qué es la tábula? ¿Para qué sirve? No lo sé. Solo sé que la humanidad sufrirá las consecuencias si cae en malas manos. Debería seguir con lo suyo. La escultura se parecía mucho al joven pintado en el cuadro. También era igual a la pose de las figuras del cuadro de Simeón. ¿Eh?
¿Entonces no sabías nada del castillo hasta que viniste aquí? No, pero tampoco me interesaba. Será mejor que siga vigilando, no sea que aparezca alguien más. Tu padre necesita nuestra ayuda, Eva. Mi padre necesita descansar, nada más. Necesita paz y no tonterías gnósticas. ¿Y qué has descubierto? No gran cosa. Eva cree que su padre está loco. No le interesa demasiado el gnosticismo. No había estado aquí nunca. De hecho, Marqués nunca habló de este lugar. Que yo sepa, no se lleva demasiado bien con su padre. Se fue de casa en cuanto pudo. No la culpo por ello, pero ¿por qué está aquí ahora? Marqués se lo suplicó. Dijo que corría peligro. Creo que sería buena idea entrar a echar un vistazo. Avísame si encuentras algo. Yo no he tenido mucha suerte todavía. Hola, Eva. Hola, Stobar. Por favor, llámame George. Prefiero no hacerlo. ¿Cuándo os iréis de aquí tu novia y tú? Bueno, en realidad no es mi novia. No sé qué te traes entre manos, pero por mucho que hayas engañado a mi padre, yo no voy a picar. Vaya, pues no cabe duda. De tal palo, tal astilla. Esta es tu familia, ¿verdad? Cuesta creer que sea mi padre. Háblame de Ramón. Parece ser que trabajaba aquí cuando era pequeño. Era un fiel sirviente, hasta que se quedó aquí cuando la familia se fue y no volvió. Cuéntame cosas sobre ti. Me fui de casa en cuanto pude, a vivir la vida. Ahora soy dueña de un bar en Marsella. Eso explica que sepas usar un arma. En absoluto. Aprendí a usar armas para deshacerme de las alimañas. Eva era todo un encanto. ¿Qué me puedes contar sobre la maledicción? Mi padre se ha pasado la vida obsesionado con él. Cree que está lleno de mensajes secretos. Yo creo que es una... Estaba claro. Nico me ha dicho que no sabes gran cosa del gnosticismo. Ni lo sé ni me importa. No necesito que vengan ni santos ni dioses a decirme cómo vivir mi vida. Veo que no te llevas muy bien con tu padre. ¿Reconoces esto? Es el medallón de mi padre. Dijo que lo había perdido. Sí, se lo dejó en París. ¿Sabes algo sobre su historia? Cuando era pequeña, él no lo perdía nunca de vista. ¿Qué te parece esto? Son bocetos del cuadro de mi padre. El pintor pagó por el conocimiento con su vida. Ya me imagino. Ese cuadro trae mala suerte a todo el que se le acerca. Tu padre escribió unas notas en esta foto. ¿Y? ¿Tenemos el cuadro? ¿Para qué necesitas una mala fotografía? Háblame de tu padre. Él me crió tras la muerte de mi madre. ¿Te hizo gnóstica? Intentó inculcarme esas tonterías alegando que yo tenía vocación religiosa. Pero resulta que no. Cuando cumplí los 18 me fui de casa para no volver. ¿Hay algo más que me puedas contar sobre el cuadro? Mi padre dice que tiene una conexión especial con esta casa. En mi opinión, esta casa es un lugar de asesinatos y violencia. Por eso no quiero saber nada de ella. ¿Te dicen algo estas notas? Son textos religiosos. ¿Y qué? ¿Entonces no sabes nada sobre los gnósticos?
Son una secta religiosa, pertenecen al pasado. Mi padre está obsesionado con ellos, es todo cuanto sé. ¿Sabes algo de esta estatua? He visto algunas por ahí. Supongo que los fascistas las destrozaron en la guerra. Era un reloj de sol viejo y ajado. Gracias al reloj de sol, supe que la puerta de la casa daba al norte. El carillón estaba hecho con latas viejas y otras porquerías. Esa fuente llevaba mucho tiempo sin funcionar. Y como... Había puesto unas estatuas sobre la chimenea, pero era difícil saber si eran las mismas de la fotografía familiar de Marqués. Me preguntaba si las notas servirían para descifrar la maledicción. El tercer pasaje decía: luz pura, luz blanca. La luz pura triunfará. Así rezaban los textos antiguos, afirmados por la Tabula Veritatis. Y estas fueron sus últimas palabras. Interesante. Seguía hablando sobre la luz y, de algún modo, había una conexión con la Tabula Veritatis. Simeon habría sabido lo que significaba, pero, desgraciadamente, estaba muerto. El primer pasaje decía: y así habló el acusado. En este ritual encontramos auxilio. Ataviados de azul, los perfecti toman la forma del espiritual y miran hacia el sol naciente, hacia el árbol de la sabiduría. Ataviados de verde, los credentes miran en sentido contrario, hacia el sol poniente, donde se yergue el árbol de la vida. Me preguntaba qué significaría. Estaba claro que la iglesia... La ilustración mostraba un grupo de figuras de colores realizando algún tipo de... Las figuras azules y verdes parecían tener el control. La multitud del primer plano era de color rojo. Supuse que era una representación del ritual del texto. Las figuras grandes eran iguales de las de los grabados de la chimenea del castel. Thank you.
Las estatuas miraban hacia afuera, como en la foto de Marqués. Contuve el aliento a la espera de que pasase algo. Nada. ¿Qué es esto? Una escalera. No sabía que... Debemos subir. No tenemos mucho tiempo. Escaleras. Siempre escaleras. Por Dios. Mire esto. Josh. Josh. ¿Qué es esto? Un trozo de papel quemado con la palabra Wolfram. Me resulta familiar. ¿Wolfram? Maldito sea ese nombre. ¿Qué sabe acerca de Wolfram, señor? ¿Wolfram? Escupo sobre ello. ¿Qué es Wolfram? Era una compañía minera. La dirigía un cerdo asesino llamado Gainen. En la guerra civil apoyaron a los fascistas. A cambio, Gainen tenía soldados que le hacían el trabajo sucio. Vinieron aquí, trajeron su sangrienta guerra a esta casa y mataron al señor Xavier. ¿Dispararon a Xavier, el padre de Marqués? Yo era pequeño, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Le dispararon a él y a su amigo Hernández como a animales. ¿Por qué vinieron aquí? Estaban buscando algo, pero trajeron a la muerte con ellos. Hay algo que nunca pude entender. Xavier intentó escapar a través de la biblioteca, pero sus ventanas tienen barrotes. No hay salida. Ese tal Gainen, ¿quién era? Era suizo, un hombre de negocios y un cerdo asesino. ¿Qué le traía por aquí? No lo sé. Cuando no torturaba a la gente de la zona, desaparecía en la biblioteca. Se pasaba semanas allí. Tomaba notas y estudiaba mapas. Tuvo a sus hombres recorriéndose toda Cataluña en busca de algo. ¿Lo encontraron? A saber... Un día, Gainen desapareció, sin más. Nunca volvió. Pudo ser un accidente en las montañas. Que su alma arda en el infierno. Los soldados no se esforzaron mucho en buscarlo. Ellos también lo odiaban. El nombre de Gainen me era familiar. Era él la persona que intentó comprar la maledicción. ¿Será simple casualidad? No existen las casualidades en la vida. ¿Entonces, Alexa, los soldados recuperaron la casa? Sí. Unos años después, regresé y limpié todo esto. Me rompió el corazón. Cerré la biblioteca. No soportaba tocar los papeles de Gainen. ¿Entonces lleva mucho viviendo aquí? Toda mi vida. Mi padre sirvió aquí antes que yo. De hecho, me puso el nombre del santo favorito del señor Xavier. San Ramón, patrón de los injustamente acusados. ¡Qué bonito! No crea. Los moros le cerraron la boca con un candado. Oh, entiendo. Supongo que es una lección de la que podemos aprender. ¿Puedo visitar la biblioteca? No. La he cerrado en honor a la memoria del señor Xavier. Por favor, es importante. Perdí la llave. ¿La perdió? Aquella noche, tras cerrarla, bebí en recuerdo del señor Xavier.
La bodega estaba bien provista, señora. Fue una noche muy larga. Oculté la llave y olvidé dónde. Así que se perdió. Eso es todo lo que quedó a la mañana siguiente. No lo he tocado desde entonces. Debía descubrir en qué había estado trabajando Gainan en la biblioteca.